comenzamos la Semana de la Comunicación. Siempre para esta fecha donde se conmemora el Día del Periodista es muy importante para los alumnos tener su Semana de la Comunicación. Y en esta edición hemos tenido tres ejes de trabajo. Repensar nuestra función, nuestro rol dentro de la sociedad, afianzar los conocimientos que ya tenemos para poder afrontar las complejidades y los nuevos cambios que se vienen, y también poder comprender los cambios sociales en tiempos difíciles y cómo la comunicación se debe adaptar a estos cambios, ¿no? Y nosotros trabajamos sobre un comunicador que esté preparado para afrontar todos los problemas que la comunicación va generando por sí sola, ¿no? Por ejemplo, hoy el alumno está más interesado en la aplicación, en la era digital, entonces necesita más herramientas quizás para trabajar y comprender la comunicación digital que hace algunos años atrás que trabajamos sobre los medios de comunicación, ¿no? Es decir, que cada cátedra se va adaptando con material de contenido acorde al momento que se vive. Es por eso que revisamos nuestras propuestas de cátedras para ver qué tan cercanos estamos en contenidos con la realidad, para que no quedarnos atrás con los apuntes, con los autores inclusive. Entonces preparamos a un alumno que tenga la mayor cantidad de herramientas posibles para afrontar su experiencia laboral y para saber dar soluciones o explicaciones o saber ser creativo en tiempos complejos de comunicación. Estamos acá abriendo la Semana de la Comunicación en la Universidad de La Rioja. La idea de la charla de hoy es poder hablar sobre comunicación transmedia. Yo vengo desde la Universidad Nacional de Rosario, trabajo en la Dirección de Comunicación Multimedial que dirige Fernando Irigaray, y ahí desde el año 2008 venimos trabajando con proyectos interactivos y multimedia, y desde el año 2013 decidimos dar el salto a lo que son las narrativas transmedia. La intención de la charla es que poder exponer un poco la cocina de esos proyectos, poder contarles cómo se pensaron, cómo se diseñaron, cómo se desarrollaron, y que podamos charlar también sobre qué es transmedia o qué entendemos por narrativas transmedia, cuáles son un poco los límites del concepto y de qué manera podemos aprovechar hoy las narrativas transmedia para contar historias en múltiples plataformas, en múltiples soportes.